Los demás. Bueno, pues como no veo que los demás se conecten, voy a empezar. Entonces, recuerden que... ¿Cuántos somos? ¿Eh? ¿Qué cuántos somos? Tenemos 11, dos. 11, 12, por ahí. Ah, sí. ¿No? Entonces, bueno, recordemos que nos habíamos quedado en el ejercicio 3. Entonces, pues obviamente sigue el ejercicio 4, 5 y bla, 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 de la página 168. Entonces estamos en la página 168 y en este caso, bueno, pues nos toca analizar el ejercicio 4. Chance. Siento que 68. Ajá. Okay. Bien. Entonces, recordemos que lo que estábamos haciendo en la página, en los ejercicios anteriores, es que estábamos usando el graficador de GeoGebra para auxiliarnos para hacer las tablas de valores. Entonces, el día de hoy, bueno, pues no es la excepción. Seguimos usando GeoGebra con el fin de que, pues bueno, quede más claro el hecho de cómo usar GeoGebra para anticipar los resultados de los. Entonces, por ejemplo, no olvidemos que lo que necesitamos antes que nada es habilitar la vista de hoja de cálculo. Entonces nos vamos al menú de vista y seleccionamos la que dice hoja de cálculo. Cuando nosotros hacemos eso, entonces en el GeoGebra ya me va a habilitar la hoja de cálculo. Ajá. Nada más para dejar un encabezado, pues aquí le vamos a poner que esto es X y entre comillas que esto es Y. Entonces, el primer ejemplo que nosotros tenemos es el 4, que el 4 dice que es la función f de x igual, y recuerden que es un cociente. Entonces, como es un cociente, tenemos que poner los paréntesis y el símbolo de entre, la diagonal. En este caso es z cúbica, pero aquí le ponemos x cúbica, menos 4z cuadrada, más z más 6 entre z más 1. Ah, perdón, es que le puse z. ¿Ven? Entonces, por eso les digo que es importante porque la z no la va a reconocer. ¿Dónde le puse z? Aquí. Dale. Entonces, cuando yo hago eso, bueno, al final pues ya me va a generar mi gráfica de mi función. Ahorita por el momento no me importa la gráfica, sino más bien le importa nada más que la función esté ahí ingresada para que se note. Entonces es el ejercicio z cúbica menos 4z cuadrada más z más 6, z más 1. Recordemos que como nos dice el libro, aquí tenemos que analizarlo, perdón, alrededor del menos 1.
Entonces, como debemos hacerlo alrededor del menos 1, pues vamos a tomar valores cercanos al menos 1. En este caso vamos a tomar los valores, vamos a tomar 4 valores, que va a ser, aquí está menos 1, entonces antes del menos 1, pues está el menos 0.999, ¿no? Después tendríamos el menos 0.99, después el menos 0.99 y el menos 0.9. ¿Ja? Estamos de acuerdo que estamos hablando de el sentido negativo, entonces yo tendría estas cantidades aquí. Menos 0.9, luego menos 0.999 y luego ya el menos 1. Y por arriba del menos 1, tendríamos a ver, espérame, menos 1. Los estoy poniendo al revés. Eso es algo importante de analizar, ¿eh? Por ejemplo, que no les ocurra como me acaba de pasar que los puse al revés. Les voy a explicar por qué los puse al revés. Recordemos que, por ejemplo, en nosotros, pues sí es cierto que empezábamos con el punto 999 en la parte de arriba. Pero recordemos que las cantidades que analizábamos era positiva. Analizábamos alrededor del 4, del 2, del 1. Aquí en este caso es el negativo. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá en, no sé, por ejemplo, en mi vista gráfica, el menos 1 está aquí, ¿no? Ajá. Entonces, al hacer la expansión de ese menos 1, observen cómo a la derecha está el menos 0.8, el menos 0.6, ¿no? ¿Vale? Y cómo a la izquierda están los demás valores. Ahí se alcanza a apreciar, ¿no? O sea, vean cómo por la derecha sería el menos 0.99, el 0.999 y el 0.9. Y por la izquierda, es decir, de este lado de la izquierda, ahí sí sería el menos 1.001, el menos 1.001, menos 1.01 y el menos 1.1. Ajá. O sea, recuerden, de la estamos tomando aquí el valor central que es menos 1. Ajá. Entonces, ¿qué valores están por arriba y por debajo de él? Bueno, pues aquí podemos tomar en cuenta que es a la izquierda, de la izquierda del menos 1, yo tengo el menos 1.1, menos 1.2. Entonces, por eso es que el menos 1 ahora queda de este lado. Y del lado de la derecha yo tengo menos 0.9, menos 0.8, bla, bla, bla. Pues por eso es que los había puesto al revés, ¿no? Bien. Entonces ya después de esto, bueno, nosotros tenemos que fijarnos ahora en la parte de la segunda columna. Recordemos que para agregar esa segunda columna, lo que nosotros hacíamos, pues era considerar un igual, poner en este caso la f para llamar mi función, y entre paréntesis la primera celda. La primera celda pues es la A2. Entonces le ponemos A2, le damos enter y en automático ya me da el valor de esa función. Si yo le doy doble clic aquí o arrastro esto, pues ya genero toda mi tabla, ¿no? Entonces aquí, pues como siempre, estamos analizando alrededor del menos 1. Vean cómo en automático en el menos 1 me pone el signo de la interrogación. Y si nosotros checamos esta parte, pues nosotros podemos ver los límites. Ajá. Por un lado, nosotros vemos que el límite, cuando vienes por la izquierda, es decir, menos 1.1 hasta el 1.001, cuando vienes por la izquierda, va acercándose más hacia el 12. 12.71, luego 12.07, 12.007 y 12.0007. Ajá. Entonces ahí estamos diciendo que el límite por la izquierda es cercano al 12, o sea, aproxima al 12. Por otro lado, el límite por la derecha, es decir, del punto 9 hasta el punto 9999,
También vemos que se aproxima al 12. Empieza con 12.31 y termina hasta el 11.9993. Entonces, si el límite por la izquierda veo que se aproxima al 12 y el límite por la derecha también veo que se aproxima al 12, entonces el límite total pues ha de ser 12, ¿no? Que es lo que nosotros entonces decimos en esta parte, ¿no? ¿Cómo lo escribimos? Bueno, pues recordemos que en el sentido de los límites, a nosotros entonces nos va a quedar escrito de la siguiente forma. Es decir, observemos que aquí yo voy a tener, por lo que acabamos de ver y analizar, que el límite por la izquierda, recordemos que le ponemos un menos, de mi función se aproxima al 12. También yo veo que el límite por la derecha, es decir, con un signo más, también se aproxima al 12, por lo que acabamos de ver en la tabla. Entonces, eso significa que como tanto el límite por la izquierda y el límite por la derecha son lo mismo, los dos son 12, son iguales, entonces eso significa que el límite total, es decir, el límite cuando x tiende a menos 1 de esa función, ha de ser 12. Ajá, que es el que nosotros gráficamente lo podemos ver en el siguiente plano cartesiano. Cuando nosotros aproximamos y tenemos la gráfica de esta función, nosotros lo que observamos es, veamos que aquí está el 12, y voy a hacer un zoom más acá, y veamos aquí está el menos 1, ¿no? Entonces veamos cómo en el menos 1, es decir, acá, esto cada vez se va aproximando más al 12. Recordemos, estoy diciendo que por la izquierda me acerco al 12, y por la derecha también me acerco al 12. Entonces, el límite total ha de ser 12. Recordemos que en el contexto real, aquí a lo mejor en el menos 1 hay un hueco, ¿no? Recordemos que en realidad ese punto no está definido. Pero nosotros podemos intuir que ahí se está aproximando al 12. ¿Ajá? ¿Dudas? No. ¿No? ¿Seguros? Seguro. Bien. Entonces, ese es el ejercicio 4 de la 168. Entonces, ahí ya, por ejemplo, le podrían poner ahí que el límite, pues es, como lo acabo de escribir hace rato en la pizarra, el límite es igual a 12. Bien. Por otro lado, me da tiempo de hacer uno más. Tal vez hasta dos. Entonces, checamos el que sigue, que es el ejercicio 5. Y ahora vamos a hacer ese de ahí. Entonces, aquí vamos a poner la función otra vez. Y es 5x a la cuarta más 3x al cubo más 2x cuadrada más x más 1. Damos enter y ahí me queda, ¿no? Aquí la visualizamos. Tengo 5x a la cuarta más 3x cuadrada más 2x cuadrada más x más 1. Y me dice que debo de analizarlo alrededor del 5 cuartos. Ajá. Entonces, aquí en mi tabla, pues obviamente voy a cambiar estos valores y lo voy a hacer por el 5 cuartos. Entonces, el 5 cuartos es, pues, 1.25 positivo. Entonces, aquí me va a quedar el 5 cuartos, 1.25. Después voy a tomar valores por arriba y por debajo de él. Por la izquierda, valores por debajo del 1.25, pues podría ser 1.2499. Después, otro valor más podría ser 1.249. Ah, me faltó un 9, ¿verdad? 1.24999. Entonces aquí sería 1.249.
99. O sea, con 3 nueves, con un 2 nueves, luego con un solo 9, y luego 1.24. 1.24, 1.249, 1.2499 y 1.24990. Por arriba es 1.25001, 1.2501, 1.251 y pues 1.26. ¿Vale? Ahí está. Y ya por último, bueno, pues no olvidemos que aquí tenemos que ingresar la función. Igual, función, ponemos paréntesis y la primera celda que es la celda A2. Ya que tenemos esa primera celda, le damos Enter y me arroja ese valor. Seleccionamos, le damos doble clic o arrastramos y me salen esos valores. Yo aquí lo que observo es, pues que esto, por ejemplo, aquí es 22, aquí es 23, 23, 23, 23, y luego de este lado es 24 y otra vez vuelve a ser 23. Ajá. Si se fijan, aquí, a diferencia de otro ejercicio, aquí en exactamente el 5 cuartos, es decir, en el 1.25, sí me da un valor en específico, que es 23.44141. Es decir, en esta función, yo sí puedo evaluar directamente el 5 cuartos, o lo que sería equivalente, el 1.25, dentro de ella. ¿Eso por qué pasa? Pues porque simplemente, si ustedes se dan cuenta desde un principio, esta no es una función racional, es una función polinomial, ¿no? Y pues estas funciones no tienen ningún tipo de quiebre, ¿no? Es decir, aquí más o menos, voy a hacer un zoom, por aquí andaría, fíjense que aquí está el 1.2, pues el 1.25 andaría como en medio del 1.2 y el 1.3, ¿no? Voy a ver si se... Aquí más o menos por acá. Y pues vemos que sí existe la función definida en ese valor, ¿no? Entonces es más o menos... El 1.25, pues es a la mitad de acá, que es como por acá, ¿no? Que es 23.44141. O sea, en este caso, en esta función... Aquí, como pudimos ver en la tabla, sí me da un valor específico. No me marca el símbolo de interrogación. Eso significa entonces que aquí sí existe el límite. Y el límite es exactamente igual a 23.441. Que la función sí está definida en ese valor. Y no hay un hueco como en el caso de la racional. Recordemos que todo esto que acabo de decir sucede porque esto es una función polinomial, ¿ja? Es decir, no es una función racional, porque no está dividida entre algo, ¿no? O sea, aquí nada más es 5x a la cuarta, más tanto x al cubo, más tanto x cuadrada, no está dividida entre algo. ¿Vale? ¿Dudas? No. Pues creemos que no. Y por último... Profe. Sí. Yo nada más tengo una duda. Cuando lo redondea, ¿dónde dijo que le poníamos? Ah, aquí en opciones, en el menú opciones, en la primera que dice aquí redondeo, le da 5 cifras decimales. Ah, ok. Ya si necesitan más decimales, pues el 10, ¿no? Pero con 5 es más que suficiente. ¿Alguna otra cosa? Ya entendí. No, ya. Bien. Y el último, pero me dé tiempo, es este de acá, que dice así. El ejercicio, en este caso el ejercicio 6, dice que tenemos otra vez una función racional. Entonces aquí sí voy a poner paréntesis. Pongo paréntesis, el entre, otro paréntesis. Voy a anotar la parte de arriba. X cuarta más 2x cubo
menos x cuadrado entre x cuadrado. Damos enter y ahí está. X cuarta más 2x al cubo menos x cuadrada sobre x cuadrada. Y dice que lo debemos de analizar alrededor del cero. Entonces, como es alrededor del cero, pues aquí va el cero, vamos a tomar por abajo, pues sería, recordemos que aquí está el cero, ¿no? Entonces, esto me da una idea. Hacia abajo sería el menos 0.1. Ahora le ponemos otro cero, menos 0.01, menos 0.001 y menos 0.0001. Por arriba, pues lo mismo, pero en positivo. 0.1, 0.01, 0.001 y 0.001. Ajá. Y tomamos, ponemos el igual, la función, paréntesis, y la primera celda, que como siempre es la A2. Le damos enter, le damos doble clic o arrastramos y ya. Aquí vean que otra vez ya me marca el símbolo de interrogación porque es otra vez una función racional. Entonces, aquí sí tengo que checar lo de los límites. Bien. Por un lado, vemos que por la izquierda, es decir, los valores negativos, se va aproximando al menos 1. Vean que aquí me sale menos 1.19, menos 1.01, menos 1.02, menos 1.0002. Entonces, esto casi es menos 1. Luego, por la derecha, también se va acercando al menos 1. Menos 0.7, menos 0.97, menos 0.99 y menos 0.99998. Entonces, lo que me sugiere aquí es que alrededor del 0, esto se aproxima al menos 1, tanto por la izquierda, tanto por la derecha. Entonces, el límite total ha de ser menos 1. Recordemos que eso nosotros lo podemos escribir mediante las expresiones de límites de la siguiente forma, ¿no? Entonces, tenemos que el límite por la izquierda alrededor del cero, de esta función, se aproxima al menos 1. El límite por la derecha, también de esta función, se aproxima al menos 1. Como ambos límites se aproximan al mismo valor y son iguales, entonces, el límite total cuando la función se aproxima alrededor del 0 es menos 1. Y entonces, esto gráficamente, otra vez, nosotros lo podemos ver como si nos acercáramos alrededor de la gráfica cerca del 0 y vemos cómo cerca del 0. Esto es menos 1, ¿no? O sea, aquí está el zoom y vemos cómo alrededor del 0, estoy aproximando más decimales, vean ahí, cómo alrededor del 0 esto se acerca tanto por la izquierda como por la derecha al menos 1. Pero en este caso, como me marca el signo de interrogación, entonces eso significa que ahí en el menos 1 hay un hueco. Porque otra vez es una función racional. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? Y pues bueno, esos serían los ejercicios ya, o más bien los ejemplos ya finales de esta parte de aproximación de límites. Esta parte final, como yo les decía anteriormente, es muy importante para cálculo diferencial. Si ustedes siguen en el colegio español o no, digo, no sé cuáles sean sus decisiones, esta parte les va a servir muchísimo porque luego entrando a cálculo diferencial, ustedes ven algo que se conoce como límites. Y los límites, si ustedes no llevaban ninguna idea, les va a costar mucho trabajo. Pero ahorita yo les estoy dando como que un panorama general de qué es un límite, ¿no? Como estamos viendo, un límite es aproximar una función
a un valor que yo no conozco, pero que puedo averiguar como a qué se aproxima más o menos. ¿Vale? Entonces, ese es un panorama general de un límite. Entonces, cuando ustedes lleguen al cálculo diferencial, esto les da una idea de cómo deben empezar a trabajar con los límites. Y es muy importante porque es con los primeros temas que se trabaja. Digo, independientemente de que sigan el colegio o no, por ejemplo, en muchas, o más bien en los programas educativos públicos y algunos privados, esta parte se la brincan. Y para mí, créanme que esta parte es la primordial, porque a mí me sirve de mucho para empezar a introducir lo que es el cálculo diferencial, ¿no? Y bueno, entonces por eso esta parte para mí es importante. Entonces ya esos son los últimos ejemplos, como les decía. Ya nada más entonces a ustedes, bueno, pues les va a tocar hacer una tarea por ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea que ustedes van a tener que hacer? Pues va a ser la tarea correspondiente a la página, pues obviamente 174, que tienen ahí. Que es el, bueno, 174, 175, que es el ejercicio 10, 11. Ahí en esos ejercicios lo que ustedes les dice es, deduce el límite de las siguientes funciones. Los mismos que acabamos de hacer ahorita de ejemplo. Entonces ahí, pues mi sugerencia es que usen el plotter, el graficador, para hacer sus aproximaciones con sus tablas, y ustedes lo puedan ingresar. Incluso si ustedes están usando GeoGebra, pueden hacerlo lo más bonito que a ustedes se les pueda ocurrir siempre que le echen ganas. Por ejemplo, algo que se me ocurre rápidamente, regresando aquí al graficador, ustedes pueden aquí crear una tabla que se vea en la gráfica. ¿Eso cómo lo van a hacer? Por ejemplo, ya que hicieron todo esto, ustedes van a seleccionar estos puntos. Ajá. Y ya que lo seleccionaron, le van a dar clic derecho, y les va a desplegar este menú. Ahí ustedes se van a ir a la parte que dice crea, y le van a dar en la parte que dice tabla. Entonces, cuando le dan en tabla, vean cómo automáticamente en la vista gráfica a ustedes les crea una tabla. Ajá. Esta tabla es la tabla de los puntos que hicieron en la hoja dinámica. Entonces, ustedes ya al final, si ya quieren, por ejemplo, enviarme su tarea, por ejemplo, si este se los hubiera dejado de tarea, ya lo único que tienen que hacer es irse al menú archivo y le dan en exportar. En exportar, bueno, ustedes se van a fijar en vista gráfica a imagen. Cuando ustedes le den ahí, en vista gráfica a imagen, ahí les da diferentes formatos, pero ustedes pueden seleccionar entre PDF. Bueno, solamente tenemos que ustedes pueden usar es la imagen .png, o sea, como de una foto, o el PDF. Le dan aquí en guardar, y ya en automático, cuando le den en guardar, a mí a lo que me va, lo que yo voy a visualizar cuando guarden esa imagen o cuando me envíen esa tarea, va a ser, hagan de cuenta que a mí me van a enviar esto. Y entonces yo ya veo todo. Veo la gráfica y veo su tabla. Ajá. Y ya se ahorraron esa parte, y ya lo único que ustedes tienen que decirme, bueno, pues es a qué se aproxima el límite. Ah, pues aquí yo veo que el límite se aproxima menos. ¿Vale? Entonces, otra vez, recordemos que todo el truco está en seleccionar esto, darle clic derecho y en la opción de crea tabla. Para guardar su archivo, le dan en el menú archivo y le dan exportar vista gráfica a imagen. Ajá. Ya si ustedes quieren experimentar con todas las demás funciones, pues háganlo, se los recomiendo. GeoGebra es algo que se puede convertir en una herramienta muy útil cuando uno poco a poco la va descubriendo. ¿Sale? Entonces, bueno, pues hay que hacer eso de tarea. Y ya con eso yo finalizo el bloque, ahora sí el bloque 3. Y oficialmente entonces a partir de la próxima clase
ya estaríamos entrando a la parte del bloque 4. Ya el último bloque que corresponde a funciones trascendentales. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo, muchachos. Me despido. Nos vemos el próximo martes y pues síganse cuidando mucho. Gracias.